He tenido la oportunidad de hablar con Ada, pasa que Ada conoce perfectamente la situación, mejor que yo, sabe que la confluencia en el Ayuntamiento de Barcelona es efectivamente una confluencia que debe los votos a Iniciativa, a Izquierda Unida, a Procés, a Podemos, lo mismo que en las autonómicas se consiguió, menos con Procés, con todos los demás, y que esta nueva coalición que se llama Podem en Común es el resultado de una coalición que también participa Izquierda Unida, participa Iniciativa. Entonces, aquellos que han intentado instrumentalizar esas coaliciones, que son coaliciones independientes y autónomas, creo que se equivocan y faltan a la verdad. Y de hecho, hay también una actitud cómplice por parte de los medios de sumarle esas coaliciones a Podemos y no, por ejemplo, a nosotros. O sea, que sería, también si lo haces a Podemos, no lo deberías hacer a nosotros. Sospechoso, raro, pero desde luego, sobre todo, injusto y que falta la verdad. Lo cierto es que son candidaturas independientes, autónomas, donde están compañeros y compañeras. Es más, para que os hagáis una idea, en el CIS, según la encuesta del CIS, en Cataluña sacaría 2 diputados de Izquierda Unida, militantes de Izquierda Unida, saldrían elegidos como diputados dentro de esa coalición, y en Galicia sacaríamos a una diputada también dentro de esa coalición. Es decir, que de todos esos, incluso escaños que se le otorgan a través de los medios a Podemos, 3 son de Izquierda Unida. Eso es un error de los periodistas y una instrumentalización que yo creo que falta la verdad y que no es ética. Nosotros, sin embargo, vamos a seguir defendiendo esa autonomía, esa independencia, y hay muchos compañeros de Izquierda Unida participando en esas elecciones y ya individualmente gente como Ada, que no participa en esa coalición, es ella la que elige con total tranquilidad cuáles son sus actos a los que va y a los que no va. Pero eso ya es una decisión de ella y una pregunta que sería más correspondiente para ella.